subiendo, mire, la Santa Cruz está subiendo a su lugar. Buenas tardes a todos, con el permiso de la mayordomía, segunda sección, voy a dirigirme hacia todos los aquí presentes. Antes que nada queremos darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, por vivir con gran emoción y con alegría estas celebraciones. Es para nosotros satisfactorio saber y darnos cuenta cada vez que se llevan a cabo estas celebraciones de que hay mucha gente que, aunque no está aquí presente, no se olvida de las costumbres que los identifican como palmillenses. Las tradiciones culturales son las que nos identifican como ser humano, como habitante de un pueblo. Estas costumbres debemos de tenerlas bien arraigadas y da gusto ver que cada día hay más niños sumándose, interesándose para que no se pierdan estas costumbres. Lo único que nos queda a nosotros es pedirles como mayordomos a los padres de familia de estos niños que los motiven, que los impulsen, que los apoyen para que ellos... porque ellos van a ser los que más adelante van a seguir celebrando todas estas tradiciones. Y pues el día que una tradición se pierda para una comunidad, se pierde una identidad, porque eso es lo que pasa cuando se van, que nos diferencian a otras personas. También voy a darle las gracias a todas las personas que de una u otra manera nos apoyaron para llevar a cabo esta celebración, gente que hizo su aportación desde cosas como trabajo, dinero, en especie, de muchas formas se llevan a cabo estas celebraciones. A todos ellos, a los cuadros de danza que nos apoyaron, a los músicos, a todos los que de una u otra manera contribuyen para que se lleve a cabo esta celebración, que es más que nada la fe y la creencia de cada uno de nosotros. Antes de que se me olvide, me gustaría que le brindáramos un minuto de respeto o de aplauso, no sé cómo vean ustedes, a una persona que por mucho tiempo contribuyó para llevar a cabo estas celebraciones, como lo es el señor Antonio Monita Camacho, que ya no se encuentra con nosotros, pero que siempre se distinguió por una persona que cumplió cabalmente con cada compromiso que se aventaba. Pido un aplauso por él, en su memoria. No me queda más que darle las gracias a todos los que nos apoyaron en este compromiso, que es un compromiso que nosotros sacamos, pero con el mayor gusto posible, porque creemos que el día que pierdamos esa fe tan grande en esta celebración, pues la verdad no sabemos qué cosas vayan a pasar. A nombre de todos los compañeros, no sé si se me pasa algo que quieran decir, o no sé, pero si no, para darle las gracias a todos y a seguir con lo que sigue, que es el despedimento. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos.
Empezamos mi vida con felicidad este día. Adiós, porque ya nos vamos, mi vida solita esta compañía. Adiós, 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 quédate con Dios. Oh.
hermoso lugar, mi vida donde cuesta adoración. No libre de todo mal, mi vida tu divina bendición. Adiós, 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 quédate con Dios. Por la cama de Jesús, a dar las gracias nos enseña mi vida a la Santísima Cruz. Adiós, 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 quédate con Dios. Te volveré a visitar. Adiós.
nuestro trabajo. Vente para acá, vente para acá, ahorita le tomas a ellos. Tan tan, ¿ya? ¿Seguros? ¿O todavía sigue? Mire, terminamos. ¿Fue la tierra mojada? Ya se va a olvidar. Mi compañero, buena escuadra, cuadra me decía, escuadra de danza. Cuadra de danza. La presita. La presita. De Tula, Tamaulipas. Familia, ¿qué, compadre? Sí. Pero Zúñiga, bueno, pues ya terminamos. ¿Cuántos años viniendo me decía? 40. Bueno, nomás 40. Ya son de Palmilla, no son de Tula. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Sí, ¿verdad? Hoy no. Ay, está bueno, compadre. Ahí nos vemos el año que viene, Dios los bendiga. Cuídense. Ahí estamos. Y arriba los alcanzan, sí señor. Ahí estamos, compadre. Pues bueno, ya terminamos lo que fue las fiestas para, bueno, aquí nos tocó el quinto día, las fiestas patronales, lo que viene siendo de, ahora sí que de la Santa Cruz. Primera vez que por acá nos echamos la vuelta, ya nos habían contactado, pero pues estamos de repente cuando vamos por allá a Lincada. Pues muy agradecidos, es la sección 2.
dos aquí de lo que es Palmillas. La fiesta empezó desde el día primero, termina hoy el día, ¿cómo se llama? El día 5. Muy bonito, algo totalmente diferente, son tradiciones totalmente diferentes. Y pues bueno, agradecemos así que a las personas que también nos trajeron aquí, a su familia, a la gente que siempre también coopera de otras partes, ¿verdad? Para que se haga bonita la fiesta de los 5 días. ¿Es familia ustedes? ¿Es? Sí, es mamá que se manda. ¿Te apellido cuál es? Cifuentes Gámez. Cifuentes Gámez, si quieres mandar saludos a... Sí, allá a mis hermanos que me apoyaron en esto, les agradezco mucho que le hayan hecho, ¿verdad? Uh-huh. Y ojalá el próximo año pues nos apoyen y que encuentren más gente que nos apoye, ¿verdad? Claro que para sí. Poder hacer todo más mejor cada día. Claro que sí, y muy bonito, como les digo, algo muy totalmente diferente a otras partes. Y eso es lo bonito. Para que las acciones, me encantó ver el niño más pequeñito ahorita que andaba también bailando, porque mientras ellos sigan bailando, las tradiciones y las danzas autóctonas nunca van a parar. Como decía, ahora sí que las danzas estaban desde antes de que eran los españoles y eran para los dioses en cierta forma de lo que era el sol, la lluvia. Y yo creo que danzaron tan bonito que se vino la lluvia y bien helada. Un ratito refrescó y ya está agradable después del sol. Muchas gracias, Dios los bendiga. Nos vemos para el próximo año. Aquí quiero mandar saludos por este lado. Dile, ¿a dónde? ¿A dónde? Ándile pues, ¿y a sus hermanos me decía? Ah, sí, mis hermanos, Alberto Cifuentes, Santiago, a todos mis hermanos, ellos saben, ¿qué les digo? Ándile. Gracias. Muchas gracias por todo, bueno, nos vemos, ahora sí que Cristo los bendiga mucho. Y gracias a todos los que nos acompañaron, a los danzantes. Porque tuvimos muchos. Así es, me dijeron ahí de la cura danza de la Presita de Tula, Tamaulipas, sí. Y los danzantes que se llaman aquí de Palmillas, de Villa Palmillas. Sí. La buena también venían otros días de dónde, de como ave. Matachines, ¿dónde eran? Sí, los Matachines de la Ciudad Victoria, también hubo mariachi. Sí, hubo mucha fiesta. Una gran fiesta. Para los que no saben, de repente aquí vengas el día primero hasta el día 5, siempre hay fiesta aquí en Palmilla. Y lógico, las gestionadas que se ponen chidas desde el 7 por allá también, sí, aquí en agosto. Sí, Dios los bendiga mucho, sí, nos vemos. Y gracias, arre, gracias. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.